En este video usted podrá ver todo el contenido del curso CDL en español. En la barra de direcciones escribimos el nombre de nuestra página web www.cdl.espanol.com y presionamos enter. Aquí presionamos entrar y escribimos el nombre de usuario. y la contraseña creadas anteriormente al crear la cuenta si usted no tiene una cuenta aquí puede usted fácilmente registrarse como usuario presionando aquí para crear una cuenta y eh, llenando estos sencillos datos es escribimos la contraseña y presionamos entrar para entrar al curso Entramos al curso y vamos a licencia CDL Clase A para manejar tráiler. Como primer punto tenemos la parte del examen práctico. La inspección del vehículo o pre-trip inspection, las maniobras y el manejo en carretera. Son videos de simulación del examen que usted necesitará para la segunda parte, que es el examen práctico. En este, en este caso, primero eh, tenemos que resolver las preguntas de conocimientos generales de frenos de aire y de vehículos combinados para la, si quiere manejar trailer para poder sacar el learner's permit o permiso de manejo como pueden ver la página cuenta con varios exámenes con preguntas semejantes al de la DMV podemos abrir uno al azar aquí dice que hay 50 preguntas simulando el examen teórico real el método de calificación y aquí dice intente resolver el cuestionario ahora hacemos un clic y eh, cabe mencionar que el curso de conocimientos está basado en la metodología científica llamada prueba y error en la cual usted prueba y falla hasta que logra la respuesta correcta aprendiendo de esta manera cualquier materia podemos ver aquí que tenemos 50 preguntas para resolver esta es la pregunta número 1 y recomendamos leer bien la pregunta para poder entenderla, ya que muchas respuestas radican o están en la misma pregunta. La pregunta es: si usted está manejando por una cuesta larga y embajada, siempre debe. Tenemos tres respuestas posibles y, de acuerdo a su criterio, conocimiento o a su intuición, vamos a seleccionar una de ellas. Al azar, por intuición,. Elegimos la pregunta C, la respuesta C: utilizar el freno de motor. Pero para aprender, debemos comprobar que la respuesta elegida es la respuesta correcta. Aquí usted puede comprobar eso. Hacemos clic en comprobar y en este caso vemos que la respuesta es correcta, está resaltada en verde: utilizar el freno de motor. ¿No? no solo eso, sino que debajo, resaltado en amarilla, está descrita la respuesta correcta. Utilizar el freno de motor. Entonces vemos que nos comprueba que la respuesta es la correcta. ¿no? Entonces continuamos con todas las preguntas, resolviendo todas las preguntas. En este caso no lo vamos a hacer porque solo es un video de muestra. Tenemos todas las preguntas pasando por la 30, 40 y llegamos a la, a la pregunta 50. Le recordamos que debe leer bien la pregunta para poder entenderla y responderla adecuadamente. Dice, ¿cuál de las siguientes puede ser una indicación de la falla de una llanta? Tenemos las tres respuestas y en este caso vamos a, por intuición, vamos a... A elegir una vibración del vehículo y vamos a comprobar aquí si es correcta o es incorrecta. En este caso, vamos a ver que la respuesta es incorrecta, está resaltada en rojo y eh, marcada con una X en rojo. Entonces, pero para nuestro conocimiento la respuesta correcta está escrita debajo resaltada en amarillo dice las dos anteriores entonces las dos anteriores eran respuestas correctas y usted podría, tenía que marcar la respuesta c en este caso no entonces así usted eh, lee la respuesta se la graba bien para que en el siguiente intento usted responda correctamente así de esta manera usted va aprendiendo y cuando llegue a tener cero respuestas incorrectas usted estará listo para ir a dar el examen en la DMV ¿No? y con esta pregunta hemos terminado el cuestionario presionamos siguiente y va a aparecer un resumen del intento de que hemos realizado ¿no? entonces usted presiona enviar todo y terminar Aquí nuevamente enviar todo y terminar, y este va a aparecer un resumen del intento y la calificación. ¿no? Entonces tiene uno en un máximo de 50, es la única que hemos respondido, 2% ¿no? requiere mucha más práctica, ¿no? por supuesto. Entonces aquí le da la fecha, etcétera. Y acá están todas las preguntas que usted respondió o no respondió. Entonces ponemos finalizar revisión y acá eh, le da la calificación etcétera no entonces seguimos con el curso seguimos con el curso o le recordamos le recordamos que el puntaje mínimo para pasar los exámenes de conocimientos de la y es de 80% de las respuestas correctas. Es decir, si fueran 50 preguntas en el examen, ustedes responder correctamente por lo menos 40. ¿no? Entonces, vamos a la... nuevamente. Entonces tenemos igual examen de frenos de aire. Tenemos 100 preguntas, 4 exámenes de 25 cada uno. Y vehículos combinados trailer. Examen... Eh, de combinado para cuando uno quiere sacar la licencia clase A, tenemos cuatro exámenes de 25 cada uno y también tenemos material de estudio para imprimir. Esto básicamente es para para la parte práctica. Tiene recomendaciones generales, palabras que usted debe decir, traducción, pronunciación, recomendaciones y secretos para la prueba de inspección, recomendaciones y secretos para la prueba de control básico del vehículo recomendaciones y secretos para el manejo en carretera. Y tenemos una guía práctica y requisitos para obtener la licencia comercial. Todo este material es para que usted lo pueda imprimir en su computadora. ¿No? Si usted decide crear una cuenta con nosotros, usted mismo puede resolver el ejercicio de muestra que tenemos gratis, comprobar que es muy fácil de utilizar y también muy efectivo para aprender, como lo dicen los testimonios de nuestros clientes que ya han sacado su licencia o permiso. El caso más dramático es el de una dama en Florida que sacó su permiso en solo tres días de estudio, ¿no? Aquí podemos eh, ingresar también a los videos, ¿no? Tenemos 22, 23 videos de las partes del del, del camión que usted puede y practicar Front suspension. con las palabras en inglés Spring mounts, las partes no cracks, las partes no y, broken, y todo lo que usted tiene que decir no wells, usted todo lo que usted tiene que decir no loose, en no inglés, or y en el material Spring y, en el, mounts, y en el material no cracks, para broken, imprimir usted tiene todo no wells, el, el no loose, el detalle no, de estas no. partes tiene usted todo el detalle de estas partes y puede usted viendo el video practicar con sus manuales impresos no entonces volvemos al curso y en la página web hay links ligas o enlaces para comprar el curso para la licencia clase A trailer y para la clase B camiones y buses si usted decide hacerlo así no esto eh, ha sido todo Creo que eh, tal vez nos falte abrir esto, vamos a abrirlo, no vamos a abrirlo, usted baja, y usted abre y se abre un documento que usted puede imprimir, texto del video, no, no leaks, no cracks, todo lo que usted tiene que decir, ¿no? Y acá por ejemplo tenemos la traducción, la traducción de todas las palabras en inglés. No cracks, no rajaduras, no missing lights, todas las luces en su sitio, no faltan tornillos, no cracks, no hay rajaduras, no missing parts, no faltan piezas. No, y así. Usted tiene todo, todo escrito, puede ver, ir viendo el video e ir repitiendo e ir aprendiendo. Esto es algo que no va a encontrar en ningún otro curso. Muchas gracias.